Nos vamos de inmediato a un contacto hasta España, porque no se nos olvida, no quitamos el dedo así del renglón. Estamos en tiempos de COVID y en medio de una pandemia. Pero ¿cómo olvidar el drama humano que se vive por el desaparecimiento de Enoch? ¿Recuerda usted a Enoch Misael Pérez? Un joven de 12 años de edad que vino de vacaciones a Honduras y lamentablemente, pues, envuelto en un manto de misterio, desapareció. De misterio y de muerte, porque parientes y personas que estaban a cargo de él les quitaron la vida, pero aún no aparece Enoch. Su madre, Karina Chinchilla, se fue de Honduras hacia España. Ellos vivían en España y se fue para España a resolver algunos asuntos. Hasta el momento, pues entiendo yo que se quedó atrapada ya con el tema del coronavirus, del COVID-19, pero queremos escuchar si las autoridades en Honduras le han dado algún tipo de información acerca de Enoch, qué es lo que ha ocurrido. Ya han transcurrido cerca, bueno, más de 4 meses y usted sigue sin noticias de su hijo. Karina, gracias por atendernos. Bueno, tenemos comunicación con Karina Chinchilla, madre de Enoch Misael, un niño desaparecido ya hace más de 4 meses aquí en Honduras. Él vino a pasar vacaciones acá y lamentablemente, pues, desde ese momento no aparece. Él venía por vacaciones de Navidad y de fin de año. Karina, ¿le han dado algún tipo de información por parte de Honduras o alguien le ha dicho si continúan con la búsqueda o si se olvidaron del tema? ¿Qué es lo que ha ocurrido, Karina? Hola, buenas tardes. Sí, he tenido comunicación con la DPI. Me han dicho de que por los momentos no saben nada. Seguimos sin tener ninguna pista. Y más ahora con el tema de la enfermedad, pues me imagino que será un poco difícil, pero ellos me han dicho que están pendientes del caso. Bueno, autoridades, usted se fue para España para poder realizar algún tipo de trámites personales. ¿El gobierno de España le ha dado a conocer si le van a ayudar en la búsqueda, si hay algo que se pueda hacer? Porque él ya tenía varios tiempos de residir en ese país. Sí, él tenía el permiso de residencia. Por los momentos no he tenido comunicación, no he podido hacer nada aquí. Desde que he venido, pues he estado encerrada, no he hecho ningún trámite de lo que he venido a hacer y por desgracia me ha tocado esto. Bueno, Karina, en Honduras, ¿usted dejó a alguna persona encargada para que le pudiera estar informando acerca de lo que las autoridades hacen y las autoridades hondureñas le han dicho que continúan buscando a su hijo? ¿Qué le han dicho? ¿Han puesto en pausa la búsqueda? ¿Qué es lo que le manifiestan? Sí, están las tías del niño encargadas, que ya están pendientes del caso y también todos los días se comunican con la DPI para ver qué novedades hay. Y igual yo también, todos los días les escribo, les llamo, pero no dicen nada, no hay respuestas. ¿Pero le han dicho si la búsqueda continúa, Karina? Por los momentos pienso que está parada. Porque ellos me dicen que con este tema pues están trabajando también en el tema de la enfermedad y todo eso. Yo siempre les pregunto, pero si a ustedes le digo yo, tendrían que ponerse a buscar un poco más porque ya es mucho tiempo, esto es demasiado angustiante. El jefe de la DPI me dice, cualquier información que nos llegue, si tenemos que movernos, nos movilizamos, me dice, pero con este tema de la enfermedad es bastante difícil. Bueno, tremendo, Karina, pero ¿y ahora usted como madre, qué le dice su corazón? Le dice que no, que está con vida. ¿Qué es lo que le dice su corazón, Karina, ya después de que han pasado 4 meses de una angustiosa búsqueda? Yo es que no pierdo las esperanzas, de verdad, yo mi fe está puesta y no quiero perderlas porque es lo que me mantiene.
la comunicación con el padre de Enoch, él, ¿cómo está? Sabemos que él reside en Estados Unidos y pues han estado en un permanente contacto para poder buscar a su hijo, pero ahora su hijo desapareció en Honduras, él en Estados Unidos, usted en España. Sí, la comunicación con él es constante, igualmente está mal también. Es un dolor tremendo que estamos pasando. Imagínese ahora sin poder movilizarnos, sin poder hacer nada. Porque prácticamente estamos atadas de manos. ¿Yo qué puedo hacer aquí desde la lejanía? Y él igual, estamos mal los dos. Solo estamos confiando en Dios que nos dé un milagro. Que utilice personas para que ayuden con la búsqueda de mi hijo. Sinceramente yo estoy desesperada ya mucho tiempo. Karina, para concluir, le dejamos pues el espacio para que pueda hacerle un llamado a las personas que tienen a su hijo, a las personas que se lo han llevado, y también pues por qué no creer que su hijo está vivo, si uno lo último que pierde es la fe, y cuando creemos en un Dios que resucitó, pues creemos en todo, creemos en todo, y bueno, creemos que está vivo. Envíele un mensaje, Karina, a su hijo, a las personas que lo tienen, que por favor den noticias de él, ya para hacer, no sé qué problema habrá existido, qué ocurrió, pero ya ha pasado demasiado tiempo y él tan solo es un niño. Sí, yo les quisiera decir que es mucho tiempo ya de dolor, para mí es demasiado. Yo les quisiera decir que entreguen al niño. Yo no quiero nada con ellos. Solo necesito que devuelvan al niño, tan siquiera que hagan una llamada, que digan qué es lo que realmente quiere, porque es mucho dolor. Para mí ya esto es demasiado devastador. Decirles que tengan misericordia de mi hijo, que por favor se apiaden, que él tiene que estar mal. Es mucho tiempo y si alguien lo ha mirado, que por favor se comunique. Nosotros, si tienen miedo de escribir a los teléfonos que están en la fotografía, que lo hagan en privado, pero que no se callen, porque es demasiado dolor. Que por favor lo regresen, que tengan piedad. Necesito verlo de verdad, es mucho tiempo y mi niño no merecía esto. Bien, Karina. Gracias a doña Karina Chinchilla. Nosotros aquí seguimos al pendiente y el medio de comunicación pues a su disposición para que pueda seguir pidiendo pistas, exigiendo justicia y haciendo el llamado a las personas, porque usted eso es lo que pide ahí al final, solo que le regresen a su hijo. Usted no quiere venganza, usted no quiere nada, usted lo único que quiere es tener a su hijo con usted, y nosotros pues estamos aquí en plena disposición para poder servir como medio, como canal, para que su información y su petición llegue a las personas que se han llevado a Enoch. Gracias, doña Karina. Yo le agradezco mucho, sinceramente, porque yo no quiero que el caso de mi hijo quede así. A las autoridades, por favor, sé que estamos en momentos muy difíciles con este virus, pero que por favor no se olviden de mi hijo, que hay una familia sufriendo por un pequeño que necesita volver a casa, que por favor se apiaden. Correcto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, doña Karina Chinchilla. Estamos para servirle.